Superliga TV, la evolución del baloncesto. Muy buenas tardes, amigos. Un placer saludarles desde el gimnasio Ciudad de la Asunción en la isla de Margarita. Penúltimo encuentro de la ronda eliminatoria de esta primera edición de la Superliga de Baloncesto para Llaneros de Guárico y Diablos de Miranda. Un placer para el profesor Freddy Xavier y un servidor Carlos Feo darles la más cordial bienvenida. Estos equipos no tienen opción de ir a la postemporada. Es un juego de trámite, van a cerrar aquí la ronda eliminatoria. Pero de los equipos, Freddy, que no lograron clasificar, estos fueron los dos que estuvieron más cerca. Diablos tiene 3 victorias, pero además tuvo un par de derrotas tempraneras en el torneo en tiempo suplementario. Mientras que el equipo de Llaneros, 4 victorias, como lo vamos a ver aquí en la gráfica, y es un equipo que estuvo muy cerca en varias ocasiones de poder clasificar. De hecho, una victoria de Diablos lo coloca en el noveno lugar, Freddy. Así es, Diablos pudiera entonces terminar por encima de Llaneros y de Cangrejeros, que ustedes ven allí que en la tabla están por encima de ellos, en caso de llevarse una victoria. Si gana Llaneros, pues se ratificará que será el noveno, y en ese caso habría que ir a la definición directa del partido entre Diablos y Cangrejeros, que Cangrejeros fue el ganador, así que Cangrejeros terminaría de eso. Es decir, para Diablos significa una derrota, estar ubicado en el puesto 11, y de ganar entonces ascendería 2 peldaños en la tabla final de posiciones de esta fase regular de la primera edición de la Superliga de Baloncesto de Venezuela. Los cuartos de final ya quedaron definidos después del partido que abrió la jornada, y se va a jugar de esta manera: Spartan y Broncos, el 1 con el 8. Por esa misma llave irían Centauros y Supersónico, el 4 y el 5. Por el otro, por la otra zona, Guayquerías con Gladiadores, y posteriormente por ese mismo lado, Gigantes y Bucaneros, el 3 con el 6. Suceda lo que sucede en el partido de cierre entre Guayquerías y Bucaneros, la ronda de postemporada, los cuartos de final, estarán comenzando el próximo domingo. Ya es oficial, el próximo domingo arrancará la postemporada con el partido entre Guayquerías y el conjunto Gladiadores. Un solo juego para el día domingo, ya es oficial este inicio de los cuartos de final. También, Freddy, hay que tomar en consideración para este encuentro, viendo ambas nóminas, esta noche será la ronda de sustituciones, será el draft, y hay varios jugadores acá en este par de nóminas con una opción importante de seguir jugando. El caso de José Sojo, de Llaneros de Guárico, pudiera ser también el caso de Turio Cobos, de César Silva, de Gregorio Curbelo, de Osmar Álvarez, de Montes de Oca. ¿Cuándo vemos la nómina del equipo Llanero? Con José Sojo, Francisco Márquez, Martínez, Jesús Tobar, Miguel Fernández, Guillermo Silva, Curbelo, Silva, Cobo, Rodríguez, Aguilera y Rondón. 4 nombres interesantes, los que mencionaba Carlos: José Sojo, Jesús Tobar, ambos bases, Curbelo de gran actuación, y el propio Julio Cobo, que con su experiencia puede ayudar a equipos que estén con problemas ahí en la zona de la pintura. Osmar Álvarez, que reaparece, Sanabria, Argenis Sindriago, Endri González, Perdomo, Jonathan Martínez, Gabriel Pino, Leifer Montes de Oca, Israel Blanco, Carlos García, Mejías y Yannickson Quintero. Osmar Álvarez, líder en robos en el torneo, entre los mejores en asistencia. Montes de Oca, entre los mejores en triple del todo el torneo. Pudieran ser entonces piezas apetecibles en la ronda de sustituciones que se va a efectuar hoy en la noche, después, por supuesto, de finalizar esta fase regular, que hoy está el día 26, el último de competencia de esta primera ronda. Ya este entonces sería el penúltimo de los 78 juegos que de los que se compone esta fase regular. También un detalle, ¿no?, que para la gente que ha preguntado mucho: hoy inmediatamente después de finalizar el último partido comenzarán a trabajar en la cancha, van a limpiarla completamente, y luego para tratar de mejorar entonces la querencia. Con la humedad, bueno, no hay manera
de poder combatir eso, pero sí se va a hacer un trabajo en estos días que va a estar de receso. Recordemos porque la selección nacional estará, nos está representando, de hecho ya será viernes y sábado la competencia de la segunda ventana clasificatoria a la Copa América. Por ello está este receso y el domingo entonces se reinicia ya con el trabajo que la organización le va a realizar a la cancha. Aquí la presentación para el equipo de Llaneros de Guárico, que tuvo varias oportunidades. Los últimos tres juegos han sido contra equipos contendores, contra Supersónicos, contra Gladiadores y contra Bucaneros. Lamentablemente en ninguno de los casos pudo el equipo de Guárico y está listo ya para despedirse en esta temporada, la primera de la Superliga de Baloncesto de manera profesional, como ustedes lo pueden observar aquí en pantalla de Superliga TV, como tiene que ser, con Tomás Aguilera dando las palabras de motivación. De izquierda a derecha, Franklin Torrellos, en el centro Daniel Pacheco, a la derecha Rafael Vallenilla, los encargados de administrar la justicia en el tabloncillo del gimnasio Ciudad de la Asunción para este encuentro entre Llaneros de Guárico y Diablos de Miranda. Hoy falleció el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, una figura muy importante en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, y la Superliga va a rendir tributo a Maradona con un minuto de silencio. Bien, el minuto de silencio y ya vamos a estar listos entonces para lo que será este compromiso, los cinco de Llaneros. José Sojo en la conducción, César Silva y Jorge Rondón como escolta y alero, José Martínez Herrera la pívot y Tulio Cobos, el centro, es la disposición del director técnico Jesús Cordobés para el inicio de este encuentro. Allí ven precisamente al técnico cordobés impartiendo las últimas instrucciones a sus dirigidos. Por parte del equipo Diablos de Miranda, Osmar Álvarez regresa, estará en la conducción. Juan Mejía será el escolta, Leifer Montes de Oca el alero, Romer Perdomo y Jonathan Martínez serán los internos en el 5 de inicio que presenta el técnico mirandino Manuel Chente Echezuría. A los mencionados Daniel Pacheco, Torrellos y Vallenilla los acompañarán en el sistema de repetición instantánea Juan Salazar y como comisionado Kalek El Kalak. Ya comienzan entonces los equipos a entrar a la cancha. Y para la descripción de este penúltimo partido de la fase regular de esta primera edición de la Superliga Venezolana de Baloncesto, Carlito Feo. Junto al profesor Freddy Xavier,
Disfruten, mis amigos, de nuestra transmisión. Llaneros de Guárico, Diablos de Miranda. El ganador se quedará con el noveno lugar de la tabla general. Van al salto entre dos, Romer Perdomo, Julio Cobos. Vallenilla lo va a administrar y el primer ataque de este partido es para el equipo de Llaneros de Guárico. José Martínez con el balón. Primeros instantes del compromiso. Julio Cobos dispara cortico y falla. Rebote la maneja Omar Álvarez, quien está de regreso a la acción. Viene Diablos ahora Montes de Oca con Juan José Mejía. Álvarez dispara y falla. Y la pelota se le escapó por la última raya a Tulio Cobos, así que hay balón para el equipo de los Diablos. Omar Álvarez se perdió los tres últimos partidos de eso. El balón con Montes de Oca. Bueno, casi desde la mitad de la cancha la tiró Montes de Oca y falló. El rebote para Tulio Cobos. El balón ya en manos de Sojo. Balón adelante con el otro Silva. Recibe Martínez, otra vez Silva para tirar de tres. Y aquí están, mis amigos, los primeros tres puntos del juego para el otro Silva. 3-0 Llaneros. La pelota con Omar Álvarez. Recibe Juan José Mejías. Otra vez Osman Álvarez. Otra vez Mejía, mueve bien el balón Diablo, falla Montes de Oca. Sojo corre por Llanero. Ahora es Rondón de pique, interceptó para Álvarez y la perdió. No, lo logró recuperar. Se la quita Rondón. Mejías para tomar el triple, lo falla. El rebote lo pelea Jonathan Martínez, le cae a Jorge Rondón. Tres ataques de Diablo, tres tiros de larga distancia, dos de ellos exageradamente bajos. Martínez para tirar de tres, falla. Y el balón se va por la raya lateral, favorece al equipo de Diablos de Miranda. Querías de Margarita, Bucaneros de La Guaira. Continuación por Superliga TV, lo que será el último juego de la ronda eliminatoria. El playoff empieza el domingo con el juego Guayqueríes Gladiadores. Cuarto de final, tres para ganar dos, Freddy. Así es. Montes de Oca trata de ganar la raya final, perdió el balón. Sojo adelante con José Martínez y le cometieron la falta aquí a José Martínez. Hay que anotársela a Romer Perdomo, su primera personal. Hace preciso de Sojo, casi de cancha a cancha, y allí el contacto cuando intentaba Perdomo ir a bloquear el yo Julio Cobo. El balón con Osmar Álvarez. Entregó bien para Jonathan Martínez, quien falló. Hizo muy bien Álvarez, pero falló Martínez. Vale, jugando Rondón, le está pidiendo el otro Silva. Desde atrás viene Julio Cobo. Va a atacar Julio, dispara y vuelve a fallar. El rebote con Romer Perdomo. Y a Diablo no abre el marcador cuando se van a ir los primeros tres minutos del compromiso. Se disfruta por Superliga TV la evolución del baloncesto. Suscríbanse para que vivan con nosotros la postemporada. Mejía llegó al aro, mano izquierda, donde para Juan José Mejía. Pero puntos del juego para el equipo de Diablo. Y ahora sí cambió la manera de atacar o los temas. Tenía duro lanzando desde la zona. Otro triple del oso Silva y lleva dos. 6-2 el juego. Adelante el equipo de Llanero. Y los dos más o menos aproximadamente en ángulo de 45 grados por la derecha. Ahora es Mejía quien dispara y falla. Baja el rebote, Julio Cobos pone a jugar a Sojo. 6-2 Llanero. Desde atrás llega José Martínez. Caminó José Martínez, se plantó muy bien en defensa aquí Jonathan Martínez y pierde la pelota del equipo de Llanero. Tiene 0 de 4 en
intentos triples en estos primeros ya casi 4 minutos del partido del equipo Miranda. Omar Álvarez entregó para Jonathan Martínez. Al pase de Jonathan un poquito alto, se le corrió allí a Mejía. Así que hay pérdida de balón para el equipo Diablos de Miranda, 6-2 el juego. Ya se van los primeros 4 minutos del compromiso. Rodo Silva con el balón. Horta, canal central ahí Rondón. Lo bajaron bien, recupera Tulio Cobos. Sigue Tulio. Hace muy comprometido. Corre Omar Álvarez. 4-1. Martínez, doble paso, bandeja y doble para Jonathan Martínez. 6-4 el juego. Álvarez marca la salida de Soho. Sigue Soho con el balón. Recibe ahora Rondón. Otra vez el Otto Silva. Va a atacar el aro. Se la quitaron con falta. Falta contra el Otto Silva, quien va a castigar 2 tiros libres. Ahora fue por el lado izquierdo Silva. Esta vez controlado en lo que respecta a la distancia para tomar el tiro exterior. Decide irse hacia el canasto y logra sacarle el foul, que lo coloca en la línea de libres. Es la segunda colectiva de Diablos en este comienzo de partido. Primera para Juan José Mejías. ¿Alguien llegó ahí? Este es el primero, Lozo Silva, .7. Queda uno todavía a Silva. 7-4. Va el segundo punto también. Delante el equipo de Llanero. Desde abajo Soho marca a Omar Álvarez, ya sector ofensivo de Diablo. Montes de Oca. Sigue allí Perdomo. En buena posición, dispara y falla. Rebote ofensivo para Mejía, falla también. Tulio Cobos con la pelota, entregó ya para Soho. Marca de Omar Álvarez. O sea, quien la tiene es el Oso Silva. Bien habilitado allí Julio Cobos. Y lo doblaron en la marca. No haya cómo salir. Dispara y anota. Siempre manejando bien su cuerpo. Echando un poco hacia atrás. Entonces, circulación allí a Perdomo. Pudo anotar. 10-4 el juego. Primero punto para Cobos. 4-25. Perdomo. Juan José Mejías. Mejías va a atacar. Mejías dispara y Mejías anota. Tiene 4 de los 6 del equipo de Diablo, Juan José Mejías. Bueno, mis amigos, 10-6. El ganador de este encuentro será el noveno en la tabla. Vaya gol. Otro ofensivo para Soho. En otra oportunidad para el equipo de Llanero. Martínez penetra, la perdió, recibió la posesión. Ojo, es uno de los jugadores más pequeños en cancha, sin embargo promedia 4 rebotes por partido. Sí, es muy activo, siempre intenso, atlético, como mencionó Carlos, poca estatura, en base, pero con buena dosis en respecto al poder de Álvarez. Dentro, muy bien habilitado. Martínez recibe foul y vale el sexto. Por primera vez en el partido, ante la zona extendida que tiene, es una especie de 1-2-2 que ha mostrado desde el inicio el equipo llanero. Por primera vez logran habilitar desde el perímetro en la zona interna. Habían logrado, es la primera vez que hacen llegar el balón de esa manera. Habían estado teniendo problemas en esa ofensiva deliberada, ofensiva de media cancha contra la zona. Ahora sí lograron. Y posibilidad de completar la jugada de 3 puntos, no lo logra Martínez. 10-8 el juego entre González en cancha. También Argenis Indriago por el equipo de Diablo. Se cayó Curbelo.
Viene Montes de Oca. Sigue Leinfer, tira por el cristal y anota. Profundo para Montes de Oca, que iguala el encuentro a 10. Cuando vamos a ingresar en los últimos 3 minutos del primer cuarto. Y aquí otra vez habilitado Tulio Cobos. Punto 4 para él. Indriago tiene el balón. La recibe Juan José Mejía. Entry González toma el triple. Primera ventaja de Diablos en el partido. Triple para Entry González. Ahora es el Oso Silva quien lanza de tres y falla el rebote para Perdomo. Mejía intercepta a Tobar. Va rebotando el balón Tulio Cobos. Ya se la dio a Márquez. Desde atrás viene Tulio Cobos acompañando la jugada. Foul. Vale el canasto para Tulio Cobos, quien tendrá un tiro libre adicional. Bueno, cortó el balón, lo trasladó, anotó y recibió la falta. Ahí pueden ver ustedes, intentaron atacar nuevamente la zona con un pase en la cercanía del aro. Lo perdió. Cobos corta para Francisco Márquez y este le devuelve el balón para que termine el pívot del equipo mirandino con canasto y tiene ahora la posibilidad de completar el triple al antiguo. Salió ese balón y lo robó Tobar, se descuidó Israel Blanco y Tobar robó el balón. Aquí viene el triple y lo falló ahora Miguel Fernández. 13 Llaneros. Al aro va Mejía, no puede. Israel Blanco vuelve a perder el balón. La pelota con Miguel Fernández. Tobar toma el triple y falla. Donde para Montes de Oca, le cometen la falta en la salida. Número 9, Miguel Fernández. Una de las maneras, quizás la mejor manera de atacar una zona es el ataque rápido, es decir, atacar antes que la zona se establezca. Trata de hacerlo cada vez que puede salir, que el rebote, si es un rebote largo o el pase de salida es rápido, un rebote en la cercanía, están atacando antes de que se establezca la zona. Se colocó ahora en personal el equipo llano. Indriago con Mario Sanabria. Indriago otra vez con el balón, 6 para lanzar. Indriago forzado, dispara y falla. El rebote lo ganó Israel Blanco. Juega con Sanabria ahora Endry González. Foul en ataque por parte de Israel Blanco. Así que el balón corresponde ahora al equipo de Llaneros. No ha tenido un muy buen comienzo, no ha tenido un comienzo prometedor Israel Blanco. Dos pelotas perdidas y ahora está falta ofensiva. Último minuto, mis amigos, del primer cuarto. Francisco Márquez. Con Curbelo recibe Carlos Rodríguez. A atacar a Blanco, dispara y falla Carlos Rodríguez. Sigue luchando, ya entregó para Tobar. En la esquina Miguel Fernández, tira el triple Miguel Fernández. 17-13, demostrado Fernández, esa es su fortaleza. Disparo de media y larga distancia. Y tiene una particularidad que saca rápido, tiene un feeling bastante veloz. Bueno, no pudo aquí Endry González. Le van a quedar poco menos de 17 segundos a Llaneros de Guárico para un último ataque. Hay colectivas del lado de Diablos, no así con Llaneros, quien solo tiene dos. Presionan la salida de Tobar, salió perfecto Llanero. Miguel Fernández la falló. Quedan 5 segundos. Carlos García para tirar de 3 no puede. Y de esta manera, mis amigos, finaliza el primer cuarto. Adelante.
Llaneros de Guárico, 17, Diablos de Miranda, 13. Increíble cómo falló esa Fernández. Yo creo que es que la mente estaba entre algún jugador que pudiera llegar a defender Freddy y no constató lo abierto que estaba para dejar allí dos puntos. Así es, allí comenzamos a ver instantes. Ese que ven en estos momentos fue el segundo triple de el Oso Silva, desde una situación muy similar. El primer canasto de Tulio Cobos. Y un detalle, ¿no?, que vemos que en el baloncesto venezolano, en líneas generales, en los primeros periodos, estamos hablando primero, segundo y tercer cuarto, muy poco se utilizan las faltas que tengan por dar. Y yo siempre he dicho que igual de importantes son los dos puntos que te anotan en a comienzo de partido que dos que te anotan al final, si la diferencia significa un canasto. Por supuesto, tenemos memoria fotográfica y solamente recordamos lo que sucede en los últimos segundos del partido. Nos referimos a esto porque tenía dos faltas por dar y cuando intentó la última penetración el equipo llanero pareció oportuno, perdón, el equipo diablo, cortar con foul, ya que tenían dos por dar, de manera de apenas dejarle un segundo. Allí ven las estadísticas, tres triples por parte de llaneros, dos de Oso Silva, el último de Miguel Fernández, uno por el lado de Diablo, bajo 16%. Parejos en lo que respecta a los canastas dobles, apenas una ocasión con el adicional aquel para Martínez, fue a la línea de tiro libre. Dos de tres tiene llaneros. Parejos en los rebotes, poquito mejor en asistencia, no ha habido bloqueo en el partido y también se reparten equitativamente las pérdidas. Bien, vamos, mis amigos, a la acción del segundo cuarto por Superliga TV, la evolución del baloncesto. Adelante 17-13, llaneros de Guárico, Indriago. Vendido allí por Tobar, ahora la tiene Israel Blanco. Primer ataque para el equipo de Diablos en el segundo cuarto. Blanco con Endry González. Allá va Endry, forzado, dispara y falla. Rebote ofensivo para Israel Blanco. Indriago para tirar el triple, no puede. La pelota se va por la última raya. Favorece al equipo de Llanero. Desde abajo marca Diablo. Sale driblando Curbelo. Ya entregamos para Tobar. Márquez con Carlos Rodríguez, tira su ganchito, se quedó corto, la clavó Curbelo, llegando en el rebote ofensivo, punto 19 para Llaneros. Carlos García, ahora de Curbelo, ante Carlos García, quien va a castigar dos tiros, segunda falta ya para Gregory Curbelo. En el ataque a la zona interna es donde le ha podido sacar mayor provecho Diablo en lo que va de partido. Sin embargo, han seguido insistiendo mucho, o sea, no hay ese equilibrio que debiera haber, especialmente cuando comienzan un juego con tan poca puntería desde la zona de tres, apenas uno de siete, deberían seguir insistiendo, tratando de atacar, y más ahora que están en defensa personal, en el 1-1 el equipo contrario. Falló los dos, pelota con Francisco Márquez, ya recibe Tobar, otra vez Márquez, 19-13 adelante el equipo de Llaneros. Márquez, va el pase de Márquez, recupera Indriago. Indriago, muy buen pase para Mario Sanabria, quien no puede. Tobar entregó a Miguel Fernández. Carlos Rodríguez tiene mucho espacio, prefiere jugar otra vez con Tobar. Falta en ataque ahora. De Carlos García es la falta, la primera personal. Cuando se produjo el ingreso de Gabriel Pino en el equipo de Diablos de Miranda. Cuando estos equipos tienen esa poca producción ofensiva, más o menos cierta sequía, es imperdonable estas canastas, estas bandejas en teoría tan cómodas que se fallan.
Indriago falla. Desde atrás viene el zurdo Pino, la pone y anota. Alta aquí para Pino, 19 a 15 el juego. Para evitar la mano arriba de Gregory Pulvero. Omar con Márquez. Márquez trata de ganar la raya final, logró soltar el balón. Cerca Miguel Fernández, dispara Fernández y no puede, no tocó aro. Dos segundos, uno, dispara tiempo Tobar y falla. Bote para Henry González, pide calma Argenis Indriago. Se quedan 7 con 40 el segundo cuarto, 19 a 15 está arriba el equipo de Llaneros. Vino con Israel. Israel dispara y falla. Rebote ofensivo para Carlos García y falla. Fíjate que incluso Carlos García se protegió con el cuerpo de Israel Blanco. Sí. Y aún así pudo anotar. Bueno, Miguel Fernández dispara el triple y lo falla. Blanco entregó ya para Indriago. Viene Henry González, muy ambicioso ese pase allí para García, lo interceptó Curvelo. Tomás Aguilera a la cancha en lugar de Curvelo, Montes de Oca en lugar de Carlos García. Cambios en Llaneros y Diablos respectivamente. Y para Diablos poder conseguir más espacio va a ser necesario que aparezca la mano que ha exhibido durante el torneo Montes de Oca desde el fin. Mayor Montes de Oca. Pelota con Llaneros por intermedio de Jesús Tobar. 19 a 15, Pino la lucha, la robó Diablos. Viene Montes de Oca. Montes de Oca, mal pase de Montes de Oca, demasiado telegrafiado. Francisco Márquez tiene que esperar que pasen sus compañeros. Ya se la dio a Jesús Tobar. 6 con 20 para llegar a la mitad. Le dan todo el espacio, dispara y falla. Henry González pone a jugar a Argenis Indriago. Indriago va a atacar el aro, recibe foul y va a castigar dos tiros. Falta de Jesús Tobar ante Argenis Indriago, dos tiros libres. Aunque en esta ocasión al menos lograron sacar la falta para ir a la línea de tiro libre, sigue siendo curioso, ¿no?, la cantidad de bandejas que no ha podido completar, y si a esto le aunamos el muy pobre porcentaje desde la zona de tres que estén en estos momentos perdiendo solo 4 puntos, bueno, se puede decir que están saliendo súper baratos el equipo Diablos en lo que va de estos casi 14 minutos del juego. Punto para Indriago, diferencia de 3. El segundo también lo anota. Viene Osmar Álvarez de regreso a la cancha por el equipo de Diablos. Tomás Aguilera. Poco pierde el balón. Ahora sí lo perdió el equipo de Llaneros. Montes de Oca. Ahora con Osmar Álvarez. Israel Blanco. Con Montes de Oca. Juan José Mejía. Gana la raya final y falla. Remata y vuelve a fallar. Pelota ahora con Tomás Aguilera. Cantidad de disparos de ajuelado. Sí, señor. Tobar ensaya su media distancia y anota. Jesús Tobar, punto 21 para Diablos de Miranda. Llegó a 4 Tobar. 4 la diferencia a favor de Llaneros. 21 a 17. Superliga TV. La evolución del baloncesto. Dieron el tiro a Montes de Oca y no pudo anotar. Las pocas veces en el torneo que tiene un tiro abierto y lo falla. Cobos se acerca. Recibe Tobar para tirar de 3. Tobar amplía a 7 la diferencia el equipo de Llanero cuando viene el Oso Silva a la cancha en lugar de Francisco Márquez. Se va Israel Blanco y reingresa Jonathan Martínez en Diablos de Miranda. Con el protagonismo en ataque de su base Tobar, o uno de sus bases ha comenzado a
ampliar la diferencia el equipo llano. Falta ahora contra Jonathan Martínez, quien va a la zona de libres. De verdad, es impresionante los tiros debajo del aro que falla Diablo. Aquí incluso, luego de recibir la falta, subió Jonathan Martínez, ya debió terminar en dos. No, contamos por lo menos 5 o 6 bandejas, repito, teóricamente cómodas que no ha podido concretar. Y por eso mencionábamos que estuvieran a 4, en ese momento se colocaron a 2 puntos, era una bendición para ellos, solo que apareció el protagonismo que mencionábamos de Cobar. Julio Cobos dispara y falla también ante la marca de Jonathan Martínez. Viene Osmar Álvarez con Montes de Oca. Le dan 4-20 en la primera mitad del juego, 24-18. Adelante Llanero. Mejías, mal pase de Mejías, interceptó Sojo. Adelante con Tulio Cobos. Tulio Cobos la protege y falla también Tulio. Montes de Oca se viene al aro y anota contra el Cristal. La Infer Montes de Oca, 24-20. Ahora es Tomás Aguilera. Comprobar, Sojo, bloqueo de Jonathan Martínez y otro bloqueo más. Ahora en contra de Tulio Cobos por parte de Montes de Oca. El balón pertenece al equipo de Llaneros de Guárico, que lo está ganando por 4. Y a pesar de sus 6 puntos, allá Silva. Remata Aguilera. Ahora la trae Osmar Álvarez. Desde el tiro libre dispara y anota Omar. Y vamos a mencionar que a pesar de los 6 puntos que tiene Tulio Cobos en su casilla personal, no ha tenido un buen partido. Tiene bajo porcentaje en lo que respecta a los lanzamientos de campo. Carlos Rodríguez y José Martínez anuncian foul en ataque de Omar. Bien defendido por Gabriel Pino. Vienen Rodríguez por Cobos, Martínez por Tomás Aguilera. Y por Tobar viene a la cancha Jorge Rondón. Cambios en Llaneros. Sí, estuvo utilizando en los últimos minutos sus 2 bases al mismo tiempo, Sojo y Tobar. Ahora va a Tobar al descanso. Montes de Oca. Falló ahora Pino. Quedan 2:45 de la primera mitad. Lo gana Llanero 24-22. Superliga TV, la evolución del baloncesto. Martínez contra la tabla. 2 puntos para José Martínez. Con calma este ataque por parte de Osmar Álvarez. Ya recibió Juan José Mejías, marcado por el Oso Silva. Otra vez Osmar. La perdió Sojo con Rondón. Viene Rondón. Doble para Rondón. Tiempo. Pide Chente Chesuría. Porque ahora le está ganando por 6 Llaneros de Guárico, 28-22. Y la pierde Riera, la va a clavar y la salva Junior y la volcada. Jordi Palacios y el bloqueo de Eliezer Montaño. Hay un muro ahí en el aro. Roba Núñez. Se desprendió Núñez, doble paso, la clavó Núñez. Buena la habilitación de Bompar, viene la clavada. Para Eliezer Montaño. Y se viene. Buena la habilitación y los 2 puntos. Bueno, ya se llevó el camarógrafo Melvin Zambrano. Y tendremos al compañero en las jugadas de la semana también. ¿Y cómo hacemos la excepción? Nos preocupamos por lo que puede ser. Oye, pero está bien. Tumbaron a Nicolás, hermano. Sí, sí. Escuchamos aquí a gente de Chesuría. Defensa, bomba. Pedrín.
tú, Carlos, ahí en el medio, Jonathan atrás. Después que por un momento estuvo por delante el equipo Diablos, retomó Llaneros el comando de la pizarra. En un par de ocasiones que han logrado colocarse a dos puntos, ha venido Ross en aquella oportunidad de cinco puntos corrido de Tobar, ahora cuatro de manera consecutiva, han estirado nuevamente la diferencia a seis. Y van cuenta de todo, hay un número. Sí, señor, van dos. Marcos Rodríguez con el balón. Se detiene para buscar a Sojo. Ataca Silva, bandeja desde abajo para el otro Silva. Punto para Silva, quien llegó a 10. Minuto y medio le queda al segundo cuarto. Diablos 30, Diablos 22, corrido. Diablos 22, Llaneros de Guárico 30. Por 8 lo gana Llaneros. Montes de Oca con el giro, dispara y falla. Otra oportunidad para Montes de Oca, no puede. Se desprendió el oso Silva ante Henry González, se le quedó el balón. Otra vez el oso. Se cuadra para tirar el triple y lo falla. El rebote ofensivo es para Rondón. Entregó ya para Martínez. Martínez con Sojo. 50 segundos, 30 a 22. Pero Sojo para tirar el triple y falla. Maneja el balón ahora a Montes de Oca. Faltas tiene Llaneros, ninguna tiene el equipo de Diablos. Va a quedar al menos otra más al equipo de Llaneros. Muy lejos para Montes de Oca. Dos contra uno. Rondón, Sojo con mano izquierda liquida. Máxima ventaja para Llaneros de 10 puntos ahora. Tiro Álvarez desde el tiro libre, dispara y falla. Terminó, mis amigos, el segundo cuarto con Llaneros de Guárico adelante en el marcador. Llaneros de Guárico 32, Diablos de Miranda 22, 10 en la diferencia a favor de Llaneros en la mitad. Y continúa la baja producción en este partido. 15 puntos pudo anotar en este segundo cuarto Llaneros para llegar a 32. Apenas 9 los mirandinos para quedar 10 por debajo. Ambos equipos, repito, con bajo porcentaje de tiro, lo que hace que la producción esté tan baja y además un alto número de pelotas perdidas por ambos equipos. La diferencia básicamente en el ataque exterior, allí creo que se plasma, 4 triples en total consiguió Diablos, apenas unos cuantos intentos por parte de los mirandinos. Esos 9 puntos de diferencia básicamente es lo que muestra la pizarra en estos momentos. En los otros aspectos de juego han estado muy parejos, repito, alternándose pérdidas, en los rebotes también bastante parejos. Y si exceptuamos esa diferencia que van a ver ustedes en los instantes en los lanzamientos triples, los demás, repito, han sido renglones donde ha habido bastante parejos. Fue la los dos puntos que tiene Curbelo en el partido, otro de los jugadores que pudiera ser estar apetecible para la ronda de sustituciones. Triple de Tobar. En fin, el equipo Llanero, repito, afianzándose en su mejor larga distancia, es que está sacando esta indiferencia. Prácticamente estuvieron en dominio casi todo el juego, por lo menos 18 minutos en comando en la pizarra. Ahí ven ustedes las diferencias. Básicamente, como mencionábamos, en los canastos triples, 10% con un solo acierto en 10 veces que lanzaron al aro. Por el otro lado,
no es alto, un 28%, pero son cuatro los canastos que han conseguido desde esa zona. Dos libres por un lado, tres por el otro. Fíjense, las canastas de dos son también bastante parecidas. Y al final, entonces, esa diferencia en el ataque desde el perímetro es lo que está dando este margen de 10 puntos. Parejo en los rebotes, mucho mejor en las asistencias Llanero, especialmente en esas descargas cuando han logrado conseguir el triple. Parejo en los bloqueos, y mencionábamos que también en las pérdidas por cada uno de los equipos están en condiciones similares. Vamos a hacer una pausa y regresaremos en el intermedio de este partido que gana Llaneros por 10.
10 arriba, muestra la pizarra que tiene Llanero ratificándose en el noveno lugar de la tabla final de posiciones al estar aventajando a Diablos de Miranda. Llanero ha contado como puntal a César El Oso Silva. Tiene 10 puntos, producto de dos triples, dos tiros libres y un doble. Además, ha bajado una bola de los tableros y tiene una asistencia. Jonathan Martínez, con 5 puntos, es el mayor anotador del conjunto mirandino en esta primera mitad. También tiene un rebote y un balón bloqueado en estos primeros 20 minutos. A Silva lo secunda Tulio Cobos con 6. 5 tiene Jorge Tobar, 3 Miguel Fernández, producto de un triple. A Martínez Montes de Oca, que tiene 4, pero tiene 0 de 5 en triples. 4 Juan José Mejía y 3 Endri González. En los otros renglones estadísticos, Tulio Cobos tiene 6 rebotes, Israel Blanco 5 por el otro lado, 3 asistencias ya para Osmar Álvarez y 2 para José Sojo, un bloqueo para Aguilera, 1 para Martínez y en bolas ganadas comparten 2 José Sojo por un lado y Montes de Oca por el otro. Hacemos una nueva pausa y entonces regresaremos ya con el reinicio de este partido. En la mitad lo está ganando Llaneros de Guárico 32-22 a Diablos de Miranda. En este encuentro se despiden ambos de esta primera edición de la Superliga. El ganador de este encuentro terminará ocupando el noveno lugar en la tabla general y nos dejará solamente el encuentro de fondo de la jornada de hoy para Guayqueríes de Margarita y Bucaneros de la Guaira.
Cerró Llanero la primera mitad con una corrida de 8 puntos de manera consecutiva, después que llegó a colocarse por debajo 22 a 24 el equipo Diablos en esos últimos 2 minutos y fracción. Esos 8 tantos de manera seguida dieron esta diferencia que ven ustedes allí, que van a ver ustedes allí en la cinta, de 32 a 22 a favor del equipo de Juárez. Bien, la acción del tercer cuarto. Freddy Xavier y Carlos Feo por Superliga TV. La evolución del baloncesto. Bueno, se lo lleva para su casa, hermano, aquí Montes de Oca. José Martínez. ¿Ven allí? La falta para Montes de Oca. El balón se va a poner en movimiento. Tiene todo el espacio Rondón para tirar el triple. Lo falló. Montes de Oca con el rebote pone a jugar a Osmar Álvarez. La diferencia es de 10. Máxima ventaja para el equipo de Llanero. Juan José Mejías con Montes de Oca. 6 para lanzar, tiene que decidir Álvarez. 3, 2, dispara de 3 y falla aquí Osmar Álvarez. De cancha a cancha con José Martínez. Gran pase por parte del Oso Silva. Bloqueo arriba por parte de Yannickson Quintero. Quinto tenemos camarógrafo caído número 3. Bueno, Quintero la va a clavar y falló, se quedó corto. Y el balón favorece al equipo de Diablos de Miranda, que poquito nos faltó, hermano. Mira, aquí la vamos a ver. Hubo asistencia. Bueno, 2 puntos más para Diablos. 32-22. 32-24, corrijo. Pelota con José Martínez. Adentro con Julio Cuauhtémoc. Julio ante Quintero. Tira forzado y punto para Julio Cuauhtémoc. Quien llegó a 6 en su cuenta. Se mantiene la diferencia en 10. Llaneros 34, Diablos 24. Superliga TV, la evolución del baloncesto. Suscríbanse para que disfruten desde el domingo. Una postemporada que va a estar tremenda. Falla Montes de Oca. Estado bien desde la larga distancia, principal fortaleza en el juego de Montes de Oca. 0-6. Solo, solo, se acerca, dispara cortico y falla. Rebote para Julio Cobos. Otra vez Ojo. Ahora es el Oso Silva con Martínez. Martínez juega ante Montes de Oca y anota el doble. 36 a 24, estira a 12 la diferencia el equipo de Llanero. Con calma, Juan José Mejías en este ataque. Mal pase de Mejías. Estaba tratando de entregar el balón en la zona pintada allí a Quintero, pero el pase fue muy alto. Llaneros con el balón, la tiene Martínez. Otra vez Cobos contra Yannickson Quintero. Lo va acercando al aro, llega en la ayuda Montes de Oca, falla Julio Cobos, remate y falta. Contra Julio Cobos, quien va a castigar 2 tiros libres. Veo allí el tabloncillo Cobos, porque es un lanzamiento que él generalmente no falla. Sí, hoy a pesar de que ya tiene 8 puntos y 7 rebotes, exhibe un muy bajo porcentaje de aciertos de cancha. En la primera mitad tenía 3 de 10 y ahora mantiene un porcentaje muy similar. En este momento va a ir a la línea de libres después de la segunda falta colectiva de Diablos en este periodo. No puede con el primero, Julio Cobos.
a el segundo, tampoco puede. Recupera la pelota Rondón para Llaneros, que lo gana por 12. Cobos ataca el aro, dispara y falla. Rebote ofensivo, punto ahora sí para Tulio Cobos. Llegó a 11 en el juego, a 10, perdón, a 10. 38 a 24, 14 puntos la diferencia. Jonathan Martínez se la está pidiendo Montes de Oca. Viene desde atrás Montes de Oca, mal pase de Montes de Oca. Silva con Rondón. Allá va Rondón. Sigue Rondón, atrás con Silva, largo, triple del Oso Silva, su tercero en el juego. Tiempo pide Chente Echezuría porque ahora ha sacado 17 el equipo de Llaneros y lo gana 41 a 24. Más grande y más pesado. Ah, pero ¿qué hacemos para estar juntos? Lo que hay que cambiar de lo que... Vamos. Hey, no, no, no. Ahora, David. Va en punta. Con este parcial de 9-2 en más de 3 minutos y medio de este tercer periodo, ha estirado la diferencia. Decíamos por allá a mediados de la primera mitad que era absolutamente necesario para Diablo que apareciera a la larga distancia, especialmente de la mano de su principal arma en ese aspecto, Leifer Montes de Oca. Se le facilita más la defensa cuando no hay ese acierto desde el perímetro. Por el otro lado, el Oso Silva hoy con el mejor partido del torneo para él, tanto con lo que tuvo con Guayquerí como esto, y para él a muy buena hora. Bueno, triple de Gabriel Pino, que sigue respondiendo, viniendo de la banca, 41 a 27, perdón. Apenas el segundo triple de Diablos en 13 intentos. Nojo tiene la pelota, 5:50 le quedan al tercer cuarto. Avanza Tulio Cobos, dispara y falla. Tulio, rebote ofensivo, falta de Mejías. Él lo va a colocar de nuevo en la zona de tiros libres. Y además de los problemas que tienen el lado ofensivo, al menos en esta segunda mitad, han sido muy displicentes a la hora de cuidar su tablero. Recordemos aquel rebote después de tiro libre fallado, que normalmente es el rebote que menos debes dar en ataque, le proporcionó otra oportunidad como que falló y sin embargo pudo anotar. Ahora nuevamente falla el tiro de Llanero, pero logra conseguir el ofensivo y saca el foul que lo coloca allí en la línea. Ya metió el primero. Quedó corto en el segundo. Rebote para Pino. 42 a 27. Superliga TV, la evolución del baloncesto. Corta al aro allí muy bien, pero no pudo embocar Entri González. Ojo con el balón. Silva. Corre Rondón, otra vez Silva. Dentro con Julio Cobos. Camino Cobos. Dio la pelota al equipo de Llaneros de Guárico. Tomando en cuenta el... No, perdón, Frey, fue falta ofensiva de Cobos. Sí, allí con el codo derecho. Dando el codo. Decíamos que pareció raro que el Oso Silva, con el espacio que tuvo, no tomar el triple, tomando en cuenta el acierto que ha tenido hoy desde la línea y más o menos desde ese ángulo, esos 45 grados por la derecha. Roba la pelota el Oso Silva, trae ahora Soho, sigue Soho, otra vez Silva.
Martínez logra dominar el balón. Atrás con Rondón. Rondón desde el tiro libre. Dispara, falló Rondón. Rebote, lo pelea y lo gana Gabriel Pino. Entregó para Indrián. En la esquina está Mejía. Falla. Bueno, otro rebote para Soto. Van a quedar 4 minutos 20 segundos al tercer cuarto. 42-27 lo gana Llaneros de Guárico. El balón con Soho. Martínez tira el triple, José Martínez. Para llegar a 7 puntos, José Martínez. 45-27. Indriago con el balón. Indriago para tirar de 3. Y aparece el triple para Indriago. 45-30. La tiene Rondón. Otra vez Martínez. Ahora es Tulio Cobo. Tulio se levanta. Bloqueo arriba por parte de Jonathan Martínez. Sí, hay una falta técnica ante Tulio Cobo. Que técnico para Tulio Cobo, Carlos Rodríguez a la cancha. También Curbelo, también Jesús Tobar. Mencionábamos que a pesar de que ya tiene 11 puntos, de hecho ya tiene doble doble con 11 puntos y 10 rebotes, ha estado fallando bastante. Tulio Cobo seguramente no está para nada conforme y siguió con la reclamación que ya desde hace un rato tenía. El árbitro le sentenció la técnica, así que hay tiro libre y luego habrá posesión en la cancha defensiva de Diablos. No pudo Indriago con el adicional. Francisco Márquez por el Oso Silva en Llaneros de Guárico. Viene Osmar Álvarez. 46-30 delante Llanero. Pino. Pino dispara, falla. Rebote para Gregory Curbelo. Quedan 3 minutos al tercer cuarto. Por 16 gana Llaneros de Guárico. Márquez con espacio, tira el triple, lo falla, rebote ofensivo para Carlos Rodríguez, que va a castigar 2 tiros libres, la falta para Jonathan Martínez. Viene a la cancha Sanabria, Mario Sanabria. El equipo de Diablo. Ya metió el primero Carlos Rodríguez. Solo Guillermo Silva ha jugado. Ahora de los que están en nómina. Omar Álvarez con Endry González. Era el triple, su segundo del juego, 47-33. Justo a la mitad de la cancha el equipo de Llaneros, quedó solo Curbelo. Se levanta y anota de la defensa allí de Endry González. Y el partido no se ha quebrado definitivamente en este mismo tercer cuarto, a pesar de que ya son 16 los puntos de diferencia, porque levantó bastante el porcentaje desde el perímetro el cuadro mirando. Como la roba aquí el equipo de Diablo, la tiene Francisco Márquez. Sigue Márquez, qué bonito canasto hizo aquí Márquez. Dio el balón, sacó desde abajo la bandeja, 2 puntos para Márquez, 1.50 para Llaneros. ¡Habla, habla, habla!
Omar Álvarez, con Mario Sanabria. Dos segundos a tiempo para Sanabria y falla. Baja el rebote, otro más para Soho. El sexto del juego. Francisco Márquez con Jesús Tobar. Soho. Pique con Curbelo, falta contra Curbelo. Bien, se va a parar en la zona de tiros libres. Falta de Jonathan Martínez. Ahí está, vea. El bonito canasto por parte de Márquez. Soho apenas tiene 2 puntos en el partido, pero como lo mencionó Carlos, y ha bajado 6 rebotes, y en el caso de que anote uno de los tiros libres, Curbelo le asignará en su 5ª asistencia del partido. Bueno, falló el primero aquí Gregory Curbelo. Uno de dos. 18 la diferencia. Está jugando el último minuto del tercer cuarto. Álvarez, bandeja, falla. Vio allí Carlos Rodríguez. La pelota con Márquez. Márquez con Tobar. En apuro el equipo de Llanero. Bueno, aquí viene precisamente Silva. Falla, pero corrige Gregory Curbelo. Ya todos han jugado. Y esto, jugador más joven del torneo, Guillermo Silva. 53 a 33. Largo doble de Carlos García, falla. Y solamente Silva, que acaba de entrar, y Tomás Aguilera no se han hecho presentes en lo que respecta a la tabla de anotación. Quedan 4 segundos. 3. 2, dispara, tiempo y falla Márquez. Y de esta manera, mis amigos, culmina el tercer cuarto. Ahora la diferencia es de 20. Adelante, Llaneros de Guárico, 53 a 33, para lo que será ya el último cuarto de este compromiso. Ahora fueron 10 la diferencia en este tercer periodo, para ampliar entonces la ventaja el equipo representativo del estado Guárico, para tener estos 20 con los que aparece en la pizarra. Y eso a pesar de que mencionábamos que levantó la producción en lo que respecta al tiro exterior, porque apenas había acertado 1 de 10 en la primera mitad. En este cuarto fueron 3 los triples en 6 intentos, según pudimos contabilizar a lo largo de estos 10 minutos del tercer periodo. Y el canasto de Sanabria. Lo cierto es que Llanero de a poco ha venido ampliando la diferencia, más que todo controlando la pobre ofensiva que ha tenido Diablos. Van ustedes allí los parciales. Para Diablos 13, 9 y 11 puntos. O sea, no ha pasado de 13. Y ven el promedio que tiene de 11 puntos por cuarto, para estar entonces debajo del marcador por 20 puntos, y repetimos, no es aún mayor, porque por fin pudieron comenzar a encestar desde la zona de los 3 puntos. Y Chente Chesurí. ¿Estás entendiendo? Si vamos a salir para que está, ¿no? Vamos por lo menos a buscar luego esos 3, 4. Ustedes son capaces de quitar esos 20 puntos. Bien, listo entonces para el inicio del cuarto periodo. Continúa Carlos Feo. Bien, 53 a 33, 20 la diferencia a favor de Llaneros. Que gane este encuentro, llega a noveno. Luego de este encuentro, el último de la ronda eliminatoria para Guayquerías de Margarita Bucaneros de la Guaira. Bucanero fue el primero y el último ahora de la eliminatoria.
pelón con Tobar. Entregó para Márquez. Adentro Carlos Rodríguez. Ganchito allí corto de Carlos. Hombre para Rodríguez. Bien, llegó a 3 puntos. 55 a 33. Álvarez con Mejía, con el pie intercepta allí Carlos Rodríguez. ...14 segundos en esta ofensiva para Diablos de Miranda. Henry González. Paul. Dos tiros para Henry González, quien ha metido dos triples en el juego de hoy. La falta de Márquez. Así que Guayqueríes de Margarita, Bucaneros de La Guaira. Continuación por Superliga TV. La evolución del baloncesto. Ya falló el primero Henry González. Vemos que la postemporada se inicia el próximo domingo. Va el segundo para Henry. Adentro. 55 a 34. Trata de presionar el equipo de Diablo. Ya pasó la mitad de la cancha Llanero. Juega con Tobar. Interceptó Osmar Álvarez. Pasó Álvarez. Dispara allí cortico y falla. El rebote para Montes de Oca. Bueno, lejísimo la tira Henry. Falla. Así, rebote para Curbelo. Protege el balón. Y el mismo sale jugando y por poco la pierde. Tobar solo. Aquí con el jugador Guillermo Silva. Pero punto para Silva, que es lo importante. Solo Tomás Aguilera no ha anotado por Llanero. Le cometieron la falta a Henry González. Segunda colectiva para el equipo de Llanero. Está ganando por 23. Falta precisamente para Guillermo Silva. Con el pie la sacó Henry González por la última raya. Este Silva es uno de los jugadores más jóvenes del torneo. Creo que el más. Sí, el más joven junto a su compañero Moisés Suárez, que hoy no está en la nómina, Isaac Viera, del equipo de Cóndores. Tiene experiencia con selección nacional menor. Este es el falta, vale el canasto para Gregory Curbelo. ¿Quién va a castigar uno adicional? Este es un jugador que creo que tiene bastante chance, este Curbelo, de ser seleccionado quizás en el draft de sustitución que se va a realizar hoy en la noche por parte de los 8 equipos que van a estar en la postemporada, que se inicia el próximo domingo con el encuentro Guayqueríes y Gladiadores. El balón con Indriago. 59 a 34. Sanabria para tirar de tres, falla. El balón lo tocó Aro. Montes de Oca solo, ahora sí. Oca, su primer triple, la infer Montes de Oca. Punto 7. Anota ahora Tobar. A quedar 7 minutos de partido, ganando 61 a 37 el equipo de Llanero. Falta de Carlos Rodríguez ante Indriago. Va a colocar en la zona de tiros libres. El triple de Montes de Oca fue su primero en 7 intentos en el partido, recordando que es un jugador con porcentaje por arriba, el 40%, entre los mejores de este torneo en todas las fases de regular. Tiros libres aquí para Indriago.
batazo para Indriago. 61-38. 23 puntos la diferencia. Anotó los dos. Hernández, se la quitaron. La quitó Sanabria. Entregó para Indriago. Otra vez Sanabria. Indriago para el triple, falló. Aparece Omar Álvarez para robar ese rebote. Montes de Oca, raya final. Juan José Mejías para tirar de tres, ahora sí. Entra el triple para Mejías. Una de las pocas veces en el partido que Diablos ha utilizado lo ancho de la cancha para atacar. Estuvieron a punto de perderla tres veces. Bien, el árbitro Pacheco detiene el juego. Salieron dos jugadores de Llanero. Julio Cobos en cancha. Y también en cancha Horacio Tomás Aguilera. Cuando hablamos de utilizar el ancho de la cancha es no enfocarse solamente en el ataque del lado fuerte, ¿no? De la pelota que hace que la defensa se pueda ajustar mejor. En el caso anterior, bueno, Álvarez recuperó una pelota y pasó de un lado a otro de la cancha, habilitó este, quien recibió también lo hizo para finalmente Montes de Oca habilitar a Juan José Mina. Cobos con Márquez de tres, falla. Rebote lo controla Juan José Mejía, viene Diablo. Omar Álvarez acelera, dispara y falla. Pelota con Sojo, que no tiene apuro. Julio Cobos pasa a la mitad de la cancha por Llanero. Ya entregó para Sojo. Es Tomás Aguilera. Últimos seis minutos. 61-42. Hernández falla, se queda corto. Triago no detiene Fernández con falta. La cuarta colectiva para el equipo de Llanero. Hernández hoy le ha costado poner la pelota en el piso y también poder definir en la cercanía del aro. No así desde afuera, que es lo que indudablemente se ve que es su mayor fortaleza, menos el aspecto defensivo. Falta contra Mejías. Tiros libres ahora porque hay colectivas. Recuerden, cerrará la ronda eliminatoria hoy Guayquerías de Margarita, Bucaneros de La Guaira. Se verá por Superliga TV como cada uno de los encuentros y como los juegos de la postemporada. La evolución del baloncesto. Recordemos que Guayquerías ya tiene el segundo lugar asegurado, por lo tanto se estará enfrentando hoy. Cuartos de final en el emparejamiento con Gladiadores, el número 7, y Bucaneros ya es el sexto de torneo de la fase regular y tendrá como rival en esa serie es al mejor de tres de la primera ronda de postemporada a Gigantes de Guayana. Punto para Mejías. Anotó los dos, llegó a 11 en su cuenta. 61-44, 17 ahora la diferencia. Quedan 5 y medio, Julio Cobos con el balón. Miguel Fernández, Aguilera la pierde ahora. Pelota para el equipo de Llaneros con 8 de posesión. Cobos, desde atrás llegó Aguilera. Ahora sí, situación para cada uno de los jugadores del equipo de Llanero, 63-44. No va a castigar tiros libres Indriago. Quedan
5 minutos de concretar aquí Llaneros, estaría ocupando el noveno lugar. Llegaría décimo. Diablos. No, bajaría. Un décimo. Sí, bajaría al 11 porque queda con el mismo récord de Cangrejeros, pero ellos perdieron el partido directo. Parte Sanabria, Perdomo y Carlos García son los únicos que no han anotado por parte del equipo de Quintero también. Quintero, por Diablo. Llegó bien al aro, asistido por el otro Silva, Miguel Fernández. Punto para Fernández. 6-5-4-6. Sanabria con Montes de Oca, ahora recibe Indriago. Falta de Loso Silva, tiros libres para Jonathan Martínez. Por más de 20, un montón de faltas en este cuarto de semestre. Sí, no han bajado su intensidad de juego. Mucho tiene que ver que este grupo de jugadores sabe que están dentro del... precisamente de los más opcionados a ser seleccionados en el draft de sustituciones, y van a tratar de, además de por su profesionalismo, de seguir mostrándose para ver si pueden seguir su campaña aquí con otros. Otro triple ahora para Juan José Mejías. La diferencia, 65-50, restan 4 minutos. Bobo con Fernández. Se acerca Fernández, se le fue el balón solito. Así que hay balón para el equipo de Diablo. Por 15 está adelante el equipo de Diablo. De Miguel Fernández, Santi Indriago. De otra manera, no deja de ser curioso, ¿no? Eso que mencionaba, Carlos. El hecho es que en estos momentos, 15 arriba, tienen 5 fouls, y el equipo que se supone debiera estar presionando, insistiendo, tratando de robar pelotas, extremando la defensa, apenas tiene uno, cuando ya han transcurrido 6 minutos y un poquito más de este último cuarto. Diez puntos para Indriago. Allá el segundo. Bobos con el Oso Silva. Bobos va a atacar el aro. Dispara Tulio. Anota Tulio. 77-51. Últimos instantes en el torneo, tanto para Diablos como para Llanero. Mejía, otro triple de Mejía. 17 puntos en su cuenta. Esto tiene la contra, sigue descontando. Diablos, el juego ahora está por 13. De tres lejísimo Miguel Fernández. Esto es lo que enfría cualquier intento de reacción. Sí, señor. Después del octavo triple del partido para Diablo, séptimo en la segunda mitad. Bueno, Mejía. Cuarto triple. Viene Jorge Rondón en lugar de Miguel Fernández. Llaneros de Guárico, 57, Diablos de Miranda, 2:48 para terminar. Roba Montes de Oca, llega Indriago y esto se pone por 11. Cuando solicita descuento de tiempo cordobés, perdió la dulzura de su carácter con este último canasto. Necesita descuento y va a conversar con sus jugadores. La ventaja sigue siendo buena, 11 puntos a falta de 2 minutos 43 segundos. De la mano del tiro exterior es que ahora se ha venido recuperando el equipo Diablos, después de estar perdido abajo por más de 20 puntos
ha colocado la diferencia en 11. Vamos a tratar de escuchar a Cordobés. ¿Ah? El piloto se va a la esquina, se va al otro lado. El piloto tiene que asumir su responsabilidad. Yo soy el que mando, yo organizo. ¿Está claro? Entonces, casi 10 tiros libres convertidos. Porque no regresamos, no defendemos. Y no ejecutamos acá. Póngale que lo que queda es poco. Pero van 11 puntos. Vamos a buscar su pago, pero presionando duro la pelota. Tengo que montarme encima. La defensa la llevo al límite. Al límite llevo la defensa. Si me piden el pago, me lo quitan. No es de extrañar en absoluto las indicaciones de Echezuría, ¿no? Hay que extremar la defensa igualito. Los que tienen un gol colectivo tienen que ir al máximo. En el caso no van a llevar a la línea de tiro libre al rival, lo que se está sucediendo. Y mencionábamos que en la primera mitad tuvo 1 de 10, 10%. En este momento llevan 8 de 16, 50% de acierto en triples en la segunda mitad. Sigue apretando en defensa el equipo de Llanero. 2.5, lo gana por 11 Llanero, 70-59. Cobos ante Montes de Oca, foul y vale el sexto para Tulio Cobos. Así que va a castigar un tiro libre adicional Tulio Cobos. En la anterior reacción vino el triple de Fernández. Ahora existe la oportunidad de otra jugada de tres puntos, esta vez a la usanza antigua de la mano de Cobo, que pudiera estirar la diferencia a 14 puntos, como efectivamente lo hace. Bien la pelota con el equipo de Diablos. Sorte la diferencia. Perdió Jonathan Martínez. Recupera Cobos. Viene Tulio, entregó para Sojo. Sojo por el calcio. Otra vez Tomás Aguilera de tres, falla Tomás. Y la pelota corresponde ahora al equipo de Diablos para los últimos dos minutos. Juan José Mejías con el balón. Tiene ahora Indriago. 7-3-5-9. Bueno. Quinto triple para Juan José Mejía. Ha puesto por 11. 1-35. Aguilera tira su triple. Bien, Tomás Aguilera. Los últimos tres triples que ha anotado Diablo ha sido respondido de la misma manera por parte de Llanero, uno con aquella jugada de Paulina. Alma pide Sojo. Gana por 14 Llaneros, que va a quedarse con el noveno lugar. Ahora la tiene Rondón. Y la pelota sigue del lado de Llaneros con 12 segundos de posesión. Aguilera, un segundo dispara Aguilera, no vale. Se consumieron los 24 segundos. Recupera la pelota el equipo de Diablos cuando hay tiempo solicitado por Echezuría. Diferencia de 14, restando 55 segundos, 64 centésimos. Carlos, y si mencionábamos que es interesante para estos jugadores con cierto nombre y algunos que han tenido muy buena temporada de Llanero para estar como opcionados al draft de sustituciones, un lanzador nunca es despreciable, y esta actuación de Mejías hoy con estos cinco triples pudiera también abrirle la opción de ser uno de los mencionados en la reunión a escenificarse hoy en la noche. Vamos a escuchar de nuevo al director técnico Miranda. O termino.
vamos a hacer. La lanzó, la falló, bien. Hizo para todo. Listo. Ya, ya pasó. Lejos, a la esquina. Y tú vas aquí. Tú vas aquí. Vamos escúchame. Vamos con directo. David, vas a sacar tú. Pasa, recibe la bola, vamos con directo. ¿Cuándo? De este lado, Leifel de este lado. Vamos claro, vamos pi, atacamos y ve, vea, cuál de los dos, vamos a ver. Escuchamos a Echezurría planteando la posibilidad de atacar y descargar bien para Montes de Oca, que debe estar abierto en un costado, o bien para Mejías abierto en el otro. Vamos a ver si pueden seguir sus indicaciones. Mejías falla, la pelea entre González, tiene Intriago. 12 para Indriago, 14 la diferencia. Bueno, allá recupera Aguilera. Le comete la falta Montes de Oca, que apenas es la tercera colectiva para el equipo de Diablo. ...76-64... restan 39 segundos... caminó Julio Cobo. Bien, en el anterior siguieron las indicaciones, que atacó la pintura, descargó en un costado, como se le escuchó decir, estaba a la izquierda Montes de Oca, a la derecha Mejía, falló Mejía, pudo añadir con el rebote ofensivo Indriago. El canasto aquel que mencionaba de Silva, que se tardó bastante, pero terminó anotando sus dos puntos. Mientras Echezurría entonces agota su último descuento de tiempo en 37 segundos por jugarse, 12 abajo, a tratar de conseguir un canasto rápido. En el caso de anotar, creo que van a venir a cortar con foul. Si llegaran a fallar, ya el partido quedaría ya totalmente definido. De los cinco medidas, de los cinco triples, lanzando desde una esquina, es uno de sus lados favoritos, al menos en el partido de hoy, para intentar esos lanzamientos triples. Aguilera también allí con su triple, quedan 37 segundos. Indriago dispara, anota Indriago. Llegó a 14. Va a seguir dando falta el equipo de Diablos. La diferencia es de 10. Todavía no hay tiros libres. No, esta es la cuarta. Ahora se va a ir a la línea de tiro libre Cobos. Todavía no renuncian al partido, eso por el descuento de tiempo que pidió, había que imaginárselo. Si lograban un canasto rápido como lo hicieron, iban a tratar de cortar con foul. Vamos ahora a Tulio Cobos nuevamente en la línea de libre. Y luego sí, en el caso de fallar el siguiente ataque, el equipo mirandino seguramente ya bajarán los brazos. De dos. Sigue el balón del lado de Diablos. 11 la diferencia. Alta contra Indriago, quien va a castigar dos tiros libres. El oso Silva. La falta. 16 segundos todavía restan y van a tratar de robar el balón.
Ya metió el primero Indriago. También el segundo. Diferencia de 9. 13 segundos. La tiene el Oso Silva. Julio Cobos, y ahora sí. A terminar el juego, mis amigos. Con victoria para el equipo de Llaneros de Guárico sobre Diablos de Miranda. Marcador final de 77-68. De esta manera, el noveno lugar en la tabla corresponde al equipo de Llaneros. Llaneros termina entonces con 5-7. Su registro en el torneo igualado con Broncos. Pero ellos perdieron el partido directo con este equipo, por ello quedan en el noveno lugar. Diablos queda con 3 victorias, 9 derrotas, el mismo registro de Cangrejeros, pero también por haber caído en el juego directo, baja, entonces queda en el puesto número 11. Así que definidos los lugares del noveno, bueno, ya todos están definidos los lugares, tomando en cuenta que la victoria de Supersónicos lo dejó ya seguro en el quinto lugar y a Bucaneros en el sexto. Ahora quedan Llaneros, Cangrejeros, Diablos, Cóndores y Brillantes en lo que respecta a la parte baja de la tabla de posiciones. Bien, tenemos con nosotros a Juan José Mejías de Diablos de Miranda. Felicitaciones por tu juego de hoy, Juan José. Muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando. ¿Cuál es tu balance, Juan José, de la participación de Diablos en esta primera edición de la Superliga? Bueno, me voy con buenas expectativas, de verdad que sí, fue un trabajo, a pesar de que fue poco trabajo, se vieron unos buenos frutos en cara de la liga, y yo creo que para la próxima liga vamos a hacer un mejor papel. Muchas gracias, Juan José. Gracias a usted por la oportunidad. José Mejías, del equipo de Diablos, ha estado con nosotros en Superliga TV, la evolución del baloncesto. Y ahora tenemos a Tulio Cobos, gran recorrido por nuestro baloncesto. Tulio, gracias por estar con nosotros. Tulio, ¿cuál es tu balance de esta primera edición de la Superliga? Mira, bueno, gracias por la oportunidad. El balance de Llanera no fue tan positivo, ya que teníamos buen equipo para estar en los playoffs. Lamentablemente las cosas no nos salieron bastante bien. Perdimos unos juegos importantes, los cuales podíamos estar dentro de los 8, pero bueno, la cuestión fue otra. Esperemos que mejoremos a partir de la temporada que viene. Ha sido un éxito total esta Superliga, mucho talento joven. Y bueno, espero que se mantenga y sigan los éxitos. Julio, ¿estás anotado si algún equipo se interesa en tus servicios para continuar? Sí, sí. Ya veo el equipo que me han dicho, por lo que tengo entendido, hoy en la noche es el draft de los equipos. Bueno, vamos a ver cuál equipo me toma. Muchas gracias, Tulio. Gracias a ti. Tulio Cobos también con nosotros en Superliga TV. Ya uno de los jugadores de mayor recorrido que ha participado en esta liga. El Oso César Silva. César, gracias por estar con nosotros. Has visto mucho baloncesto. Háblame de esta primera edición de la Superliga. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, mira, la Superliga con combinación con la Federación, de verdad que es un éxito total, la parte de la burbuja en todo lo que es el tratado, desde el hotel, la gente del hotel.